¿Cómo están, amigos? Buenos días. El día de hoy vamos a hacer un trasplante de emergencia de este guanábano. Este guanábano fue un esqueje hecho de una planta madre que tengo y pues estaba dentro de un sustrato bastante orgánico con bastante tierra, piedritas. Sin embargo, por algunas lluvias bastante seguidas que hubo acá en la región de Santander, se empezó a acumular mucha agua y las lombrices empezaron a hacer su tarea de degradar más el sustrato que tenía. Entonces empezó a compactarse y esto ha ocasionado que pues el agua no drene como debería, como esperamos. Así que el día de hoy, aprovechando que estamos en luna creciente, voy a hacerle un trasplante y pues obviamente optimizar las condiciones. Para eso ya tomé la misma maceta en la que estaba, porque pues el tamaño no requiere todavía el cambio de maceta, y le hice algunos agujeros con un taladro. Amplié la cantidad de agujeros para permitir el drenaje del agua. Este es el agujero principal, ¿sí? Y no daba abasto precisamente pues por el tipo del sustrato. Lo que vamos a hacer ahora es dejar una cama gruesa de grava, ¿sí?, que permita que escurra, que filtre más el agua. Entonces, para eso tengo cascajo. Se va a poner una capa en la parte del fondo. Continúo con otro sustrato también bastante granulado para el mismo efecto, para que drene el agua y pueda salir la mayor cantidad de agua posible y que no se acumule. Ese es el trabajo que vamos a realizar el día de hoy. Bueno, ya tenemos a la mano todas las herramientas que voy a necesitar, que son muy sencillas. Si tienen una cumadé o un rastrillo para poder limpiar las raíces, si llegamos a necesitar tijeras para podar las raíces, no nos compliquemos. ¿Sí? Algunas personas que ya tienen muchos años con el bonsai pues tendrán tijeras un poco más acorde o de marca, que son estrictamente, o bueno, son para bonsai, pero cualquier tijera nos puede servir. Lo que sí necesitamos es que tengan suficiente filo, ¿sí? Y para la desinfección, muy sencillo, que necesitamos es alcohol. Yo lo trasvaso, lo envaso en este tarrito para poder aplicarlo. Limpiamos primero el exceso que tenga de pronto de tierra o de suciedad de algún trabajo anterior, lo limpiamos y aplicamos el alcohol. También necesitamos una pala para el sustrato. Que no tengamos a la mano una pala como esta, es muy sencillo. Con un envase de gaseosa no retornable podemos cortarlo dejando la tapita y podemos hacer una pala. Ahora vamos a limpiar las raíces, vamos a quitar el sustrato que tiene para empezar a trabajar. Mientras tanto, pues les voy comentando, miren, a esto me refiero. Las lombrices que se filtran por la parte de abajo empiezan a descomponer todo el material orgánico y con la humedad se forma esto, que ya se convierte en un barro y no permite que la raíz se desarrolle. Aparte de eso, por la acumulación de humedad empieza a pudrir raíces. Y es lo más peligroso. Un árbol con unos días de sequía se puede recuperar poniéndolo a la sombra, aplicándole más hidratación, pero un árbol con la raíz con pudrición por exceso de humedad es muy difícil. Y ese es el resultado. El corte,
corte que se hizo desde un principio, cuando se podó de la planta madre, totalmente plano, y empezaron a brotar las raíces por los bordes. Ahí está el resultado. Ahorita lo voy a lavar, le voy a quitar todo lo que más se pueda. El guanábano pues me ha demostrado que aguanta bastante, es muy resistente. Entonces lo voy a limpiar todo eso para que puedan ver las raíces como se han venido formando. Ya le pegué una lavada y nos podemos dar cuenta de los capilares que están bastante blanquitos, son los que están buscando la hidratación constantemente, ¿sí? Y algunas raíces pues que están bastante gruesas. No las voy a cortar del todo, pero sí las voy a bajar un poco para que esto genere el crecimiento de nuevos capilares. Por ejemplo, acá esta raíz que está bastante larga, cortamos. Importante que tengan bastante filo. Una poda muy 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 por encima. Está un poco más poblada de este lado que de este, entonces vamos a bajarle unas cuantas raicitas para que esto equilibre y pues se fomente más el crecimiento hacia este lado. Nos damos cuenta que esta raíz, cuando estaba todavía en el sustrato, yo me fijé que ella estaba tratando de salir, entonces esa la voy a cortar por aquí para que no vuelva a hacer lo mismo. ¿Listo? ¿Qué sigue? Vamos a mantenerla hidratada para que no se sequen. Primero la rejilla, para que no se escape el sustrato. Una capa ligera, yo había dicho hace un momento una capa gruesa, no, era una capa ligera de piedra gruesa. Esto me va a ayudar a filtrar y que el sustrato delgado o pequeño no se vaya al fondo y no me tape los agujeros de drenaje. Esa es básicamente la función de este sustrato grueso o de cascajo. Si a su disposición tienen la posibilidad de conseguir acadama o grava volcánica, mucho mejor, porque ella pues va a retener humedad, va a retener también nutrientes y va a permitir que las raíces se alimenten. Con estas piedras no consigo eso, simplemente me van a servir de drenaje. Son totalmente inertes, no tienen ninguna propiedad adicional más que la de filtrar. Este es otro cascajo, otra grava de río que voy a utilizar. Es un poco más delgada para hacer esas veces de filtro, llenando los espacios que quedan en medio de la grava, de la piedra gruesa. Ya por lo menos ahí me aseguro de que el sustrato, que es más fino y orgánico, no va a llegar a los agujeros de drenaje. Esa es la función de esta primer capa. Luego de eso, lo otro, como el nevari de esta plantica es bastante plano, no voy a necesitar anclarlo, porque él solo se va a poder sostener. Lo otro que yo estoy utilizando, que empecé a utilizar hace algún tiempo, fue un tipo de piedra que encuentro cerca de mi ciudad. No sé el nombre exacto, sé que es una piedra que se consigue cerca del cañón del Chicamocha, acá en Santander. Me pareció muy curiosa esa piedra y muy oportuna, bastante oportuna. Y es esta, la que he venido utilizando. Es una piedra como en capas, ¿sí? Es fácil de quebrarse,
que se puede partir con facilidad. Bueno, ese pedazo no fui capaz de partirlo, pero es como escamosa, se quiebra, retiene humedad y me permite también hacer las veces de la cadama, de filtrar y retener la humedad. Me ha parecido muy buena y pues se la he tratado de aplicar. La poca que he podido traer se la he aplicado a algunos árboles y me ha dado buen resultado. Sí, me toca es pues competir, obviamente equilibrar con el sustrato orgánico por la dificultad que tenemos acá en Colombia de adquirir el acadama. Es bastante costoso por la importación. Entonces le vamos a poner una capa de estas piedritas debajo, inmediatamente debajo de la raíz. Muchas personas me preguntan que qué sustrato utilizo. En los viveros venden unos bultos de abono. Ese abono pues viene una mezcla de tamo de arroz, que es la cascarilla que suelta el arroz. Trae también trozos de carbón vegetal y tierra negra. ¿Qué pasa? Que ese abono, como viene normalmente por el transporte en los costales, pues por la fricción empieza a soltar bastante polvillo. Aparte de eso, el carbón también va a generar polvillo. Lo que yo hago con ese mismo sustrato que se consigue en esos sitios es pasarlo por un tamizador, ¿sí? Pasarlo por un colador y que me dé un grano por lo menos de unos 3-4 milímetros. Un video anterior de una ceiba que hacía el trasplante, yo les mostraba un grano un poco más grueso porque en ese momento tenía un tamiz bastante grueso, y pues ya conseguí otro un poco más delgado que me permite esta granulometría. Se dan cuenta, no se ha desbordado, simplemente el agua baja por los espacios que deja el sustrato. Pues, ¿cuál es la idea en este momento? Es regar bastante. Cuando yo empiece a ver que el agua baja por los agujeros de drenaje, que ya está cayendo, ya me doy cuenta que está funcionando el drenaje, que no se va a acumular el agua, por ende no voy a sufrir de encharcamientos. Pues se lo estoy humedeciendo bastante, ¿para qué? Pues por el tiempo que alcanzó a estar el arbolito expuesto, no quiero que se resienta. Vamos a dejarlo ahorita a la sombra, yo creo que una semana, porque este árbol, como les digo, es el guanábano, es bastante fuerte, ha respondido muy bien a los trasplantes, a las podas, entonces no va a requerir tanto cuidado, no es tan delicado. Yo le hice una poda hace más o menos unos 15-20 días, empezó a brotar y la poda fue drástica, fue de todo. Le quité algunos tocones que tenía y traté de perfilarlo y esperar a que cicatrizara, y empezó la brotación de ramas y ya hice una selección. La selección fue así como muy por encima de algunas ramas que sí quiero seguir desarrollando, como por ejemplo esta de acá, ¿sí? Y estas de aquí atrás. Faltaría definir cuál va a ser el frente, cuál va a ser la parte trasera, para empezarlo a desarrollar. Señores, el guanábano. Bueno, amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Este fue el trasplante de emergencia de este arbolito de guanábano. Más adelante, como les estaba diciendo, vamos a empezar a definir las ramas, empezar a alambrar. Cuando ya estén un poco más maduras las ramas. Y pues nada, seguiremos haciendo experimentos, trataré de hacer más esquejes con el guanábano o desde semilla empezaremos
a mostrar cómo se puede proceder para germinar las semillas y cuáles son los cuidados que necesita tener nuestro arbolito en el desarrollo. Muchísimas gracias por ver el video. Recuerden, si están viendo desde YouTube, darle a la campanita y suscribirse, darle like. Y si están en Facebook, en la fanpage de Bonsai Bucaramanga, también seguir la página y darle like al video y compartirlo con todos sus amigos. Muchísimas gracias.